El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, y el representante Ángel Matos García realizaron una inspección ocular a los trabajos para la construcción de un nuevo carril de acceso desde la Valdoriotti hasta las comunidades de Laguna Gardens. En una resolución conjunta de la Cámara de Representantes, el legislador por el Distrito número 40 otorgó $560,000 al Gobierno Municipal Autónomo de Carolina para la creación de un carril que dé acceso vehicular desde la PR número 26 hasta los complejos de vivienda del sector, que incluyen, entre otros, el condominio Points Lagoon, Laguna Gardens y Los Ángeles. La obra consiste en la demolición de un segmento de la barrera de seguridad existente en el lugar para crear un carril de aceleración para que los cientos de residentes y visitantes al sector no tengan que transitar por la avenida Estrella del Norte, logrando un mejor acceso a la comunidad y provocando que se reduzca el tráfico en la zona. Además, el nuevo carril se convierte en una alternativa de acceso a la comunidad en situaciones donde el clima provoque inundaciones, ofreciendo una vía alterna y mayor seguridad. Aníbal Ribot, Viva Carolina TV.